detrás de estas representaciones como un adorno, son dos factores: lejanía y la visión de la cultura como un objeto de consumo, como un producto. Veo lejanía porque me pregunto primero, ¿quién es Belén Barnechea? ¿Quién es su esposo? ¿Quiénes son los invitados de esa boda? Fueron la élite peruana y la élite española. ¿Qué articulación, qué conversación, qué intercambio hay entre estas personas y el pueblo trujillano en esta valorización, revalorización de la cultura moche, ¿no? ¿Qué les sirve? ¿Qué intercambio hay ahí? ¿Qué les sirve a la gente que ellos hayan ido allá a celebrar su boda? Real, ¿no? No a los empresarios ni a la élite trujillana, sino a la gente de a pie, de Trujillo. Y segundo, en esta visión de la cultura como un producto, hay esta falsa idea con la que hemos crecido de lo nuestro, ¿no? O esto que ella decía en su post del sincretismo, como si no se hubiese dado este intercambio cultural ante el genocidio, frente al exterminio, frente a la dominación, frente a la negación, la invisibilización, que no es una cuestión lejana de antes de la historia, es una cuestión que sigue hasta el día de hoy. Hay menos hablantes de lenguas indígenas, porque a los pueblos indígenas cuando luchan sus demandas no son escuchadas. Entonces hay un contexto político y social e histórico, ¿no? O sea, las élites no están en un vacío histórico, son parte de un grupo que ha dominado. Y es por eso también que sin tener un contexto de cuál fue la manifestación cultural que se realizó en la boda, los primeros comentarios frente a las imágenes y los videos fueron de odio, ¿no? Y una polémica, porque estamos acostumbrados a una élite que no se piensa como una nación, no, se piensa aislada, distanciada.